Catalina, igualmente una felicitación para usted, una felicitación para don Fernando Cajo, para Diego Kendo Sánchez, para mi cielo Kendo Sánchez, para todas ustedes, feliz oportunidad que cumplen su gran ejercicio con nobleza, con transparencia, con idoneidad, porque como dije esta mañana, también hay personajes en el país que se escudan bajo este robaje noble del periodismo hacer pues activismo político sirviendo a intereses inconfesables. Por lo demás, caramba, Costa Rica es un hermano país con una gran democracia. ¡Gato! ¡Teletubbies! Salir adelante, un periódico con una larga tradición. Bueno, en la primera página se destaca esta noticia como una gran fotografía de la diplomacia de las vacunas a la de las inversiones. La conversación. Juan Carlos Ordóñez se estrena como ministro de Relaciones Exteriores del país. Antes fue embajador itinerante, dedicado en gran medida a subsidios de vacunas. 100% puede representar a todo el sector indígena, pero respetable y amplio en cuanto al número. No necesariamente en cuanto al tono de los pronunciamientos. Y el presidente de la República también continúa señalando, criticando al dirigente Leonidas Issa. No sé a dónde nos conducirá eso. Pero bueno, para el campo sí hay dos noticias que son importantes, que no se elevará el precio de los combustibles. Noticia de Radio Quito, la voz de la capital, de Platinum FM, que nos sigue cada mañana en esta emisión que se origina en Quito, Luz de América, y que se expande por la provincia de Pichincha, bueno, de Cayambe a Mejía, digamos así, por varias poblaciones, que también lo hace en la provincia del Guayas, desde la ciudad de Guayaquil, en ese importante núcleo urbano y demográfico que es toda la provincia de Guayas. Informe matinal. Las versiones más recientes de los hechos que captan el interés nacional. Noticiario Informe Matinal por Exa FM y Democracia AM. Bienvenidos. Uno. Uno. Dos. Tres. Tario vuelve a arremeter contra el presidente de la CONAIE y, curiosamente, dejen el olvido al correísmo. Sabe, en todo caso, que necesita de este bloque para sus tesis en la Asamblea. Este y otros temas de la agenda política en el análisis de nuestro invitado. Doctor Jaramillo, don Andrés, si me permite, bienvenido al programa. Hagamos un diálogo ágil, interesante, profundo. Le pregunto, ¿por qué el presidente Lasso posiciona a Leonidas Issa como su contendor? Tenga la bondad. Estimado Diego, querida audiencia, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar acompañándolos en esta mañana. Primero, si me permite, estimado Diego, un reconocimiento a ese gran trabajo que realiza todo el equipo de la radio en este 5 de enero, Día del Periodismo Ecuatoriano, nuestro reconocimiento. Gracias por todo ese aporte que han hecho, sobre todo para consolidar un sistema democrático. Ya sobre... La imagen del señor Issa se ha ido desgastando y se va a ir desgastando porque siendo como es un hombre inteligente y con alguna preparación académica, es también al mismo tiempo un hombre como digamos, vasto, ¿no? Vasto, con B grande, un hombre vasto, es un hombre que
no mide sus palabras y siempre está en plan amenazante. Estamos dialogando con el magíster don Andrés Jaramillo, experto en comunicación política. Andrés, el presidente habla de intenciones golpistas, pero ya no menciona el correísmo. Le pregunto, ¿por qué este giro táctico, Andrés? ¿Por qué este giro táctico? Sobre las colinas. Precisamente. Creo que hay un... Los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Ah! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Gato! ¡Teletubbies! Política que hoy volveremos a analizar en nuestro programa. Otro de los temas importantes que no puede pasar por alto, esta denuncia del Consejo Nacional de la Judicatura, que alerta por un fallo provincial en Pichincha que favorece a ex jueces y que contradice a la Corte Constitucional. Es grave esta situación, y lo mínimo que hay es una sospecha y cuestionamientos. ¿Cómo es posible que para este fallo a fin de año, aprovechando el fin de año, una jueza que firmó el dictamen que favorece a ex jueces de la Corte, removidos de la Corte Nacional de Justicia por reprobar la evaluación del 2019 que deviene del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidiera el doctor Julio César Trujillo Vázquez? Lo raro y cuestionable es que una de los jueces que firma ese fallo, a fin de año precisamente, había estado de vacaciones, y resulta que para la expedición de la sentencia, teniendo licencia, ella corta la licencia, vuelve y firma por 3 horas. Esto no puede ser. El propio Consejo de la Judicatura. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. No. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. El sol se oculta raudo y veloz, y los Teletubbies dicen adiós. Madre, ¿qué más? La pecera. Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca.
busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error. Yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, yeah. Dale, sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami. Toda la mami. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy Patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Chip Bobby Man Tiny Mo.